Y esta mañana está con nosotros el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile, Sergio Tricio, para proyectar el comportamiento de los mercados y contarnos qué esperamos para esta semana. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Perdón. Comenzamos la semana con optimismo. Las bolsas están al alza en este minuto. Cerraron muy bien la semana pasada. El máximo histórico es nuevamente la bolsa norteamericana. Y en este minuto la bolsa europea también avanza después de algunas declaraciones muy positivas de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que reafirma esta posibilidad de estímulos de cara a la próxima semana. Ya queda poquito. Claro, el próximo jueves 5 tengo entendido que hay reunión del Banco Central y podrían venir estos estímulos. Que vendrían dos patitas. Una es primero esta baja de tasas primero y después lo que serían medidas más fuertes, que todavía por el momento no estarían sobre la mesa, digamos. Ahora, esta semana estamos atentos a varias noticias que conoceremos los próximos días de mediana importancia en Estados Unidos y también acá en Chile conoceremos algunas cifras importantes. En particular conoceremos el PIB de Estados Unidos, que se espera una contracción del 0,6%. No nos sorprendamos el próximo jueves si sale una cifra negativa, eso es lo que se espera, una caída en el primer trimestre de un 0,6%. ¿Por qué? Porque hizo mucho frío en este invierno en Estados Unidos, por lo tanto eso les va a afectar y se han corregido muy fuerte estas cifras en el último tiempo. Y además de eso tendremos algunas cifras desde Estados Unidos como la confianza del consumidor, pedidos de bienes durables y también en China, muy importante ya el viernes por la noche, lo que es el PMI manufacturero. Que se espera una mejora. Ya se conoció el privado y ahora se conoce el público, que debería mejorar también. Ahora, lo más importante para nosotros esta semana son las cifras sectoriales y las cifras del desempleo. Se sigue manteniendo este deterioro en la economía nacional, en donde tendremos probablemente un aumento importante de la tasa de desempleo. Ya habían voces de que venía una alza en esta tasa de desempleo y ahora se concretaría. Del 6,5 pasaría al 6,7 el próximo día viernes. Por lo tanto, ya estamos acercándonos a estos niveles del 7%. Que obviamente hablan de un escenario más difícil para la economía chilena, que se estaría traspasando a el empleo. Y además de eso conoceremos las cifras de producción industrial, producción manufacturera, del consumo interno del mes de abril. Y al parecer seguiría debilidad en todas estas cifras. Por lo tanto, el viernes también conoceremos esas noticias. Y por lo tanto, con esto se reafirmará o no el hecho de que el Banco Central pueda bajar las tasas en los próximos meses. Por lo tanto, es una cifra importante a conocer y que anticiparán lo que va a hacer el IMASEC en las próximas semanas. Por lo tanto, una semana de no tantas noticias importantes, noticias más bien de mediana importancia, pero que va a estar bastante cargada de estas cifras a lo largo de la semana. Y en particular una semana que tiene hoy día cerrado Estados Unidos, hoy día es feriado, Memorial Day es hoy día en Estados Unidos y también en Inglaterra está cerrado, por lo tanto hoy día media máquina funcionan los mercados, y el próximo jueves también hay varios feriados en Europa, por lo tanto va a ser una semana de menos volumen, más tranquila y a la espera de grandes noticias que van a venir ya de cara a la próxima semana. Esta semana nos concentramos en el PIB de Estados Unidos, en el PMI de China y también las cifras sectoriales y desempleo en nuestro país. Bien, pues Sergio, todo claro entonces a la espera de esa noticia. Muchas gracias. Ya, pues que tenga buen día. Adiós. Chao, chao.